una estafa celestial. En Prime, amigo. Estoy seguro que como yo, has estado viendo esto en el banner de Prime. ¡Buah! La peli es de 2021. No sé cuándo llegó a Prime, pero a mí me la han estado metiendo en el banner, pero hasta la saciedad. Yo soy de esos que entro a Prime y voy directamente a películas, ¿vale? Y siempre estaba en el banner, hasta que dije, bueno, hasta aquí. O sea, tú, por insistencia, simplemente por ser pesado, ¿vas a imponerme a mí lo que tengo que ver o no? Pues exactamente, sí. Así fue. Y la vi. Y me encantó, amigos. Que es que lo saben. Ya lo sabía que me gustaría. Por eso me la ponía. Pero yo no quería creérmelo. Me encantó. Una estafa celestial. Playing God. Jugando a ser Dios. Una estafa celestial. Ahí traduciendo como les da la gana. Si es que son la hostia aquí. Playing God. Muy bien. 2021, Estados Unidos. 95 minutitos, ¿vale? Dirección y guión de Scott Brignac. No tiene historia porque debuta. O sea que no te diré nada. Vale. Venga, pues esos personajes que ves un poquito en el póster, ¿eh? Pero vaya. Al final la historia son un chico y una chica que son hermanos. Hermanos un poquito tipo huérfanos, ¿no? Que se han ido apañando toda la vida para ganarse la vida, ¿no? Y que han acabado haciendo, pues, estafando. ¿Sí? Son estafadores, ¿vale? Y, bueno, se meten en una especie de lío, ¿no? Pues el pasado del hermano y tal, o sea, que en una de las estafas que hacen, pues al final no era una estafa, era un gancho para pillarles, porque el que lo ha montado lo que quiere es que le devuelvan no sé cuánto que le estafaron y tal, la otra vez, tal, bueno, tienen que conseguir no sé cuánta pasta en muy poco tiempo. Bueno, ellos tenían en mente, en cartera, por decir algo, ¿no? Les habían hablado de un tío muy rico, muy, muy rico, que vendió todas sus empresas. La mujer le dejó, su hija murió, no en ese orden, y él vendió todas sus empresas y se ha dedicado desde entonces a vivir en su mansión acá, nadie sabe muy bien lo que hace, y a viajar por el mundo buscando la verdad, ¿no? La verdad, buscando consejo espiritual, buscando a Dios, por decir algo, pero buscándolo en la India, buscándolo en donde haga falta, o sea, una cultura, algo que le pueda dar eso que él echa en falta, ¿no? El saber por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque es una historia muy dramática. Él es coleccionista de monedas y una de las mejores que tiene, pues está en la calle de Nueva York y tal, y antes de cruzarse la ve, hostia, y cuando la coge, su hija no ha visto que para, sigue andando, pasa un camión y la atropella. Bah, brutal. Y el tío está hundido, está hecho mierda, está perdido, o sea, alcoholizado, drogado, dando vueltas por el mundo, detrás de cualquiera que le prometa, pues, la paz o saber qué hay después de la muerte, saber por qué pasan las cosas, ¿no? Está absolutamente perdido. Y ellos, claro, deciden que es el blanco perfecto para conseguir ese pastizal, porque aparte es un tío que no tiene cuentas. No tiene cuentas, tiene una colección de monedas carísima, que hay monedas que solo una ya vale, pero aparte tiene mucho dinero y no tiene cuentas. Por lo tanto, llegan a la conclusión de que tiene muchísimo dinero en su mansión, porque tiene una caja fuerte y tal. Pues ahí le vamos a dar el palo a ese tío. ¿Y qué deciden? Se van a buscar un ex colaborador suyo que ahora está retirado y trabaja una bolera. Pues no es una bolera, es una pista de patinaje. Y bueno, pasa los días ahí fregando las vomitonas que hacen los niños en la pista y poco más. ¿Y para qué lo quieren? ¿Vale? Lo quieren para que interprete el papel de Dios. ¿Vale? Y pretenden presentarle a Dios a... Te voy a poner el póster otra vez porque hace mucho rato que estoy aquí y no quiero poner el trailer todavía. Así que te voy a poner el póster otra vez. Pretenden presentarle a Dios en persona. ¿Vale? Entonces se presentan los dos hermanos estafadores vestidos impoluto blanco en su casa. Y el tío ya les ve venir y dice, mira, chicos, yo no estoy para esto, no estoy para perder el tiempo y tal, está el tío bebiendo y tal. Mira, aquí tenéis.
100.000 dólares. Ya. Si venís de la iglesia a denunciarme por no sé qué, ¿no? Aquí tenéis el dinero, ya os podéis ir y no os quiero volver a ver, ya está. Y allí ya estoy a puntito de... ¡Oh! Y el tío es el que dice, señor, nosotros no queremos su dinero. Sabemos que está buscando algo hace mucho tiempo, nuestro responsable le ha estado viendo y está dispuesto a reunirse con usted. O sea, le ofrecen quedar con Dios y se van. Y el tío se queda, llámenos, le deja la típica tarjeta que solo tiene el número y tal, ¿no? ¡Wow, qué chulo! Y el tío, pues claro, acaba una noche, no sé qué, el tío, pues llama, acaba de media hora, llama, claro que llama, joder, si está perdido, ya lo sabían, si se lo han puesto en bandeja. Y afortunadamente llama, porque los tíos han gastado ya lo que no está escrito en los trajes, en el no sé qué, en tal, ¿no? Bueno, cae, ¿no? Él cae en la trampa un poquito, ¿no? Y el tío le dice, pues quiero quedar en la azotea del hotel, no sé qué. Hostia, qué bueno. El que hace de Dios, ¿vale? Lo clava. Es Michael McKean, ¿vale? Si os acordaréis, si habéis visto la serie de Better Call Saul, que es el spin-off de Breaking Bad, es el jefe de Saul. De Saul. Saul Goodman, ¿sí? El abogado, Better Call Saul. Pues el jefe que tiene como agorafobia o alergia a la electricidad y a los móviles o no sé qué, y siempre se encerró en su casa y tal. Es un actorazo que es, bueno, si le ves la cara, que aquí está muy pequeño, pero lo has visto 1.000 millones de veces, es un actorazo. Y lo hace muy bien, porque esto tiene toques de comedia al final, ¿eh? O sea, porque bueno, claro, el tío es en plan, bueno, pues voy a hacer Dios, a partir de ahora llamando a Dios, o sea, y vamos a meternos bien en el papel y, claro, quiero saber... ¿Cómo es este tío? No tengo que saberlo todo de este tío para conseguir jugármela en un cara a cara con él y convencerle de que soy Dios, ¿no? Es interesante, ¿no? Estás viendo y dices, hostia, qué jugada más bestia. Y sí, montan cuatro trucos de feria, pero bueno, el tío sale a la el afligido víctima de estafa, ¿no? Sale al tejado del hotel este donde ha pedido ver a Dios. Le acompañan los dos ángeles, teóricamente estos, ¿no? Hasta tal, y ya se paran y en plan, no, sales tú solo. Sale el tío solo a la terraza. Está mirando por ahí. Hay una mesa y dos sillas en la terraza. Es una terraza que no es una terraza, es un techo de estos. Y el tío está mirando, se gira, se va a girar y está sentado el tío ahí. Que estaba escondido, entonces se hace ruido, ¿no? Pero bien, ¿no? Y hostia, y esa conversación, ¿no? El tío en plan, ¿qué estoy pensando ahora mismo? No sé qué tal. La primera la acierta porque era muy obvia, pero ya cuando él quiere la segunda de, pues, estoy pensando un número de tal, el tío dice, oye, no me hagas perder el tiempo, tú sabes quién soy yo. Pregúntame lo que me quieres preguntar, que por eso he venido, ¿no? Hostia, qué bueno es. Qué bueno, y el otro en plan, ¿por qué eres así, no? ¿Cómo mataste a mi hija, no? ¿Cómo permites que pasen cosas malas? Gente buena, ¿no? Y bueno, él tal, no sé qué, consigue, bueno, más o menos salir y tal, y pum, y muy bien. Y quedan para una segunda cita y tal, ¿no? Hostia, muy cachondo, ¿eh? La segunda cita, ¿dónde tiene que ser? Tiene que ser en su casa, porque se trata de que mientras están reunidos, ellos puedan entrar y robarle la caja fuerte y tal, ¿no? Los Ángeles, estos los dos hermanos. Bueno, muy bien la película, muy bien. La que hace de hermana es Hannah Kasulka, ¿vale? Te va a sonar. El que hace de hermano es Luke Vanguard, este no te va a sonar. Dios es Michael McKean, como te he dicho, actorazo. Y el estafado es Alan Tudyk, que también te va a sonar su cara muchísimo. Está en la serie Andor, está en la película Rogue One. ¿Y sabes quién es? Sobre todo, cuando lo he visto, digo, hostia, no me lo puedo creer. Es uno de los dos hermanos, el delgado, de una de las mejores comedias de terror que se han hecho en la historia del cine. Tucker and Dale contra el mal. Tucker and Dale versus Evil, 2010, canadiense. Si no la has visto, por favor, Dios bendito de mi vida, apúntatela. Si te gustan las comedias de terror, cuidado. Tucker and Dale versus Evil. O sea,
Increíble. Por decirte algo, le da 1.000 millones de vueltas, evidentemente, algo como Oso Vicioso o Cocaine Bear. 1.000 millones de vueltas. Y uno de los dos hermanos, tipo de cable, de cable guy, ¿no? Son dos, ¿cómo se llama esto? Dos pueblerinos de la América profunda, ¿no? Y el delgado es este actor, el Alan Tudyk, pero es un tío que lo has visto en más sitios, ¿eh? Pero esa es la curiosidad que me flipó. Y muy bien, muy bien, muy bien. La idea esta de el concepto de interpretar Dios, ¿no? Contra a una persona y convencerla de que es Dios, tiene mucha gracia. La peli tiene un girazo al final muy potente, muy potente. El actor que hace de Dios lo clava, el actor que hace de tío hecho mierda lo clava, muy sufrido, muy tal. Es una película muy buena, muy bien hecha. Al final es una película de guión y de actores, porque no tiene efectos, evidentemente, pero tiene momentitos de comedia buenos, porque con tensión, ¿no? ¿Qué va a pasar? Tal, no sé qué. Muy bien. Una estafa celestial. Playing God. Se puede ver en Prime. Buena película, te la recomiendo. Vale la pena.